Bienvenidos a mi canal de Twitch. Volvemos con el modo Volta. Volvemos con... bueno, con Samuel. ¿Está claro? Vamos a seguir con el modo historia este. A ver dónde lo habíamos dejado, porque ni me acuerdo. ¿Listo para entrenar? ¿Qué tal Nueva York? Fue genial, qué pena que no fueras. Sí, bueno, yo estaba allí, con la maleta en la mano, esperando a que me llevaran. Y recibo un mensaje diciendo que estoy fuera. Y mientras le daba vueltas a qué había hecho mal, recibo una llamada de... Van Gils. Un gran amigo. Me habría acabado enterando, lo tenéis en vuestro canal porque no podíais callároslo. Tuve una conversación con él. Le dije que quería montar este equipo. Estos jóvenes no respetan nada, Jay. Suben unos cuantos vídeos y creen que nos pueden quitar lo que llevamos una vida currándonos. Y yo discutí con él. Porque sabía lo que valéis. Quería creer que... esas cosas de internet eran solo para promocionarse y que lo importante era jugar al fútbol. Para mí sí que lo es. Me has avergonzado. Delante de mis amigos y está grabado. ¿Cómo pensabas que iba a reaccionar? No fue eso lo que pasó, Jay. ¿Y qué pasó entonces, Red? Lo de Nueva York salió de la nada. Vea, ni siquiera me dijo a quién reemplazaba. ¿Crees que lo habría aceptado si hubiese sabido que era tu puesto? Ya lo dijo Ed. Gánate el respeto, ya pagarás por tus actos. ¿Acaso crees que me conoces? Pues sé que todo gira siempre en torno a ti. ¿A mí? Hemos recorrido el mundo, nos hemos machacado, hemos rehecho este equipo. Y todo por ti, Jay. ¡Por ti! ¿Te crees eso? Jay. El equipo está aquí. Queremos entrenar. ¿De acuerdo? Seguimos luego, ¿vale? No vale la pena. Disfrutad en Buenos Aires. Jay. Jay, ¿a dónde vas, tronco? ¿Qué le pasa? Ya somos claros. Viajar al destino. Gracias. Qué poco espacio. ¿Qué? Era por romper el hielo. Ya. Jay está disgustado. Se le pasará. Ya es muy tarde para eso.
¿Escribo alguna leyenda al llegar? Solo nos falta uno, quizá haya alguien bueno en Buenos Aires. Es que siento que hemos fracasado. Yo he fracasado. Vamos de camino al campeonato del mundo. ¿Ves a esta gente? Van por ti. Yo creo que eso no es fracasar. Ahora es cuando el avión hace ¡pum! Volta World Championship. Nada sobre las leyendas. Será mejor que nos registremos. ¿Qué pasa? Queremos apuntarnos. Espera, debería hacerlo oficial. Bueno, no. Hoy voy a pasar. No puede ser. Pone que Jaycinho ya se ha apuntado. Tengo otro equipo. ¿Jay? ¿Qué pasa aquí? Bueno, debo enseñaros qué pasa si se prioriza la ambición a la lealtad. Pero si juntamos tu equipo, Jay. Bueno, no es el J10 si no está Jaycinho. ¿Cómo? Te estás equivocando, Jay. Me has quitado todo por lo que trabajé. Pero no mi nombre. Que te ayuden tus suscriptores. Si no somos J10, ¿quiénes somos? Equipo. ¿Pero qué escudos son estos, loco? Venga, los Fénix. Campo preferido, almacén, aparcamiento. Río Janeiro. Vamos a cambiar de ropa, ¿no? Tiene una ropa ahí de mierda. Parte de arriba, interior. Oye, ¿por qué no hay música ahora?
Ay, que se me vea el tatuaje. Usted, esta bomba. Cansado, vamos a ver si vemos otros tenis ahí, todos guapos. Todos están guay. Cambiamos el pelo. Nah. Guardar cambios, sí. En el tato en directo, joder, chaval. Mierda, controlar el equipo, pues. ¿Y para qué coño me hacen ponerme una camisa si me ponen otra? Empezamos el mundial. ¡Hey! Yo quiero tener el 10, no el 20. Ahí, haciendo publicidad al canal. R. Está hecho. Estará hecho si ganamos. ¿Solito quién está por ahí? Mira. No importa de dónde vengáis. Ni quiénes seáis. Todos estamos juntos en esto. Aquí. Y ahora. Así que vamos a hacer que vean. ¿Quién manda aquí? ¡Sí! ¡Sí! Claro que sí, coño. Estamos contigo. Venga, vamos a ganar. Es no, primer partido. A ver qué podemos hacer. Yo entiendo que se acaba el mundial y ya está, y se acabó el Volta. No tiene ni música ni nada. Pues nada, pues pongo música ahí de fondo. Vamos al primero. Arranca el fútbol 1-0. Aquí sí, Saxi ahí fuera. A mí lo que me gustaría saber es... ¿dónde coño está Ibai? Los comentarios que decían que estaba, que eran los de Ibai. Vamos, tercero. Tenemos el tercero en el marcador, 3-0.
Madre mía, chiquito mareo aquí. Cuarto tanto. Estamos en cuarto. Estamos a uno de pasar a la siguiente ronda. Sale de banda para ellos. Hay que quitar el balón. Venga, hombre. Uy, hombre, Coque, ¿qué tal? Coño, que paradones otra vez. Nah, en verdad se está haciendo fácil. Pero bueno, la primera ronda. A ver, segunda parte. Coño, como me bloqueó el cabrón. Vamos. Qué chupón soy, loco. Qué chupón. Quinto. Ah, no, es hasta que acabe el partido, vale. Ay, qué malo. Ah, tenemos el partido resuelto. 5-0. El partido está resuelto. Gran habilidad. Nah, tío, no quería hacer eso. No quería hacer eso. La reconcha tu madre. Mierda. Saludito a los tres que están por ahí. Uy, qué paradón. Qué paradón. Supuestamente, se supone que Ibai... Mierda. Chu. Yo sigo en octava división. Casi bajando a la novena. Yo me he metido en la viciada. Para llegar a Elite 3. Me faltan eso, mil puntos, algo así, en el Squad Battle. Espero que me den algo bueno y que no sea puta mierda. Si no, jugaré un par de... La próxima semana jugaré un par de partidos para que me den algo de recompensa y a tomar por culo. Pero no sé, que me den jugadores buenos para poder venderlos. O alguno top así, o... ¿Sabes? No sé. Es que si me he metido una viciada. Más de 30 partidos. Bueno, no sé si 30. O sí, más de 30 por lo menos. Para que me toque puta basura. ¡Uy! ¿Sabes que no? ¿Sabes que se supone que Ibai está de comentarista aquí en la de Volta? Yo todavía no lo he escuchado. En ningún momento. Y no entiendo dónde coño. No, la verdad es que no lo entiendo.
Ibai, el comentarista, el comenta las cosas estas de... Coño, Ibai, el gordo este, ¿sabes quién es? Bueno, sin ofenderle. Me parece el puto amo. Sí, bueno, no quería decir eso, pero sí. Pero supuestamente él está de comentarista y no... Y no sale, no sé. Ahora está aquí comentando un argentino. Vale, 16avo. Contra Val Fútbol Club. No sé si contar el equipo. Voy a probar otro del equipo. Que me funcionó bien. Que este emocionante partido. Cuidado que se vienen ellos a la contra. Se vienen, no, chulito de mierda. Se pone a tocarla. Cuidado. Uf, se acaban de adelantar. Tenemos que empatar el partido, porque si no, se nos pone feo, se nos pone feo esto. Vamos, empate a uno. No, te me marcan en rechazo. Me cago en la concha de su madre. Uf. Toma ya, chaval. Patado. Todo el partido ya reñido, 16avo del mundial. Eso está, empieza a estar reñido. No, no me sean como aquí el Oviedo encerrado. Hijo de perra. Vamos, le damos la vuelta al marcador. 3-2. Muy bien. Vamos. Uy, al palo. Siempre que tenemos que darle al palo.
Vamos, 4-2. Partimos con ya con dos golitos de ventaja. Y al borde del descanso, 4-2. Diez segundos para el descanso. 6, 5, 4. No me dejó disparar. Ah, pitó falta. Soy horrendo tirando esto, loco. Soy malísimo. Ah, aquí no hay cambios, es verdad. Pues debería de haber cambios. Tío, para mí son todos los mismos jugadores, porque la portera de ellos es casi es la misma que la mía. Salimos tocando el balón. Mierda. Los que paradón, chaval. Cuidado, se vienen a la contra. Que busca darle el pase. Paradón de Casilla. Joder, chaval. Tiene que meter un gol ahora. Madre mía. Qué asco de rechazo. Ojo, que se meten en el partido, ¿eh? 4-3. Mi madre, chiquita piedra. Ahí, recuperamos el balón. Pégale, no le pega, no le pega. Uy, falta el portero. Joder, chaval, que no hay quien meta el gol, ¿eh? Uf, la portera nos acaba de salvar, ¿eh? 34 segundos. Defiende. Vamos, se acabó el partido. Esto es sentenciado ya. 5-3. 5-3. Quedan 15 segundos para estar en los cuartos de final del mundial. Se acabó. Siguiente ronda.
clasificados. No me lo creo. No podemos perder. Y la gente se burlaba de vosotros. Decían que no pasaríais. Y sin embargo, aquí estáis. Voy a beber algo. ¿Sabes a qué me dedico? ¿Qué? Mi empresa, Villanova & Associates, representa a algunas figuras del fútbol. Es difícil ver tanta profesionalidad en un sitio así. ¿Profesionalidad? Bueno, sí. Salvo por lo del cruce de cables en Nueva York. Este torneo podría ser el comienzo de una gran carrera. Hay muchos clubes profesionales buscando a la próxima estrella. Puedo ayudarte. Piénsatelo. Bueno, ¿qué ha pasado? Creo que quiere ficharme. ¿Y vas a aceptar? No lo sé. Puede que sí. Así que se acabó. No, lo pillo. Ya. Lo primero tú. Sí. Un equipucho no puede arruinar tu carrera. Sí, ni he firmado aún. Aún. Todos se venden. Venga ya, sí. Ya se mosqueó la chica. Bueno, octavos de final. Contra J10. Me podría cambiar esta de 67. Por el peluca este. Hombre, también podría meter a este, que tiene 75. Bueno, vamos a jugar así. Primer cambio. Y vamos a seguir controlando al equipo, que nos está funcionando bien. Reparte 5 asistencias con pase de hueco. No sé por qué quitan la música, coño. Vamos jugando aquí, estilo Guardiola. Tocando el balón, buscando el hueco. Ahí buscamos el primero. Metemos el primero. 1-0. Pero la portera que no para, estás pensando en otras cosas, ¿no? Sí, agüita con este. Mira, tenemos al Joker jugando. El pelo verde. Toma, agüita, chaval. El peluca. Marca, Nick. Venga, chaval. Tercero. Esto está hecho. Dos goles de ventaja ya. Uf.
Quiero pegar de fuera. Creo que suben ellos, que buscan recortar distancia, que se buscan meter en el partido. ¡Uy, qué paradón, chaval! Saque de esquina. ¡Chujo! ¡Qué tirado! ¡Qué tiro, chaval! ¡Qué tiro, qué tiro, qué tiro, qué tiro! Metemos el cuarto. 4-1. Uy. Se acaba la primera parte, 4-1. Estamos muy cerquita de las semifinales del mundial. Que bueno, esto no es muy real porque salir y la fase de grupos y todo eso, ¿qué pasa? Uy. Ay, mierda, la lié con la portera. La lié. Cuatro, dos. Ay, el palo. Joder, siempre tengo que darle al palo. Me cago en la leche. Vamos, quinto. El pibe está muy bueno, ¿eh? 5-2. Toma ya, 6-2. Esto está hecho. Los cuartos están finiquitados. Siete, dos. Siete, dos. ¿Qué haces? Si yo le di a la X. Esto se acaba, 12 segundos.
Se acabó el partido. Estamos en las semifinales. Toma el pelucón de esto. Parece un césped. Ah, no, eso no es lo... Mentira. Cuartos de final, ahora sí. Mismo equipo, que está funcionando bastante bien. Hombre, uf. Yo soy malísimo. Perdón. Vamos. Segundo. Coño, esperaba que este tío subiese. Se me ha petado el ordenador. Uy. Tío, mete el tercero ya.
Joder, chaval. Con todo. Solo ganamos 2-0. Pégala ahí, hombre, como tiene que ser. Ahora sí, 3-0. Mi ordenador petó, yo tuve que reiniciar. Gol del Oviedo. Venga, 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 queremos estar en la semi. Venga, 4-0. Estamos muy cerca de las semifinales. ¿Falta de quién? Uy. Ah, en todos los partidos hay que dar al larguero, está claro. Un segundo. Vale, ya está. Uy. Imposible de marcarte. Venga, peluca. Vamos, quinto. Quinto. Ah, estaba muy bien. No. Segundos. Y estaremos en la semifinal del Mundial de Argentina. Vamos, 6. Este tío es mejor que yo. Fichajazo que hicimos. segundos.
Qué malo soy, loco, no marco un gol ahora. Espera, que es que estoy reiniciando el PC y no veo. Ah, eso, ¿qué pasó al final? Te lo compras tú y. Tú y Dani, mi primo no al final lo que. O ya se lo compraron. Por cierto, yo le iba a hablar a Dani. Se me olvidó. ¿Un descanso? Sí. Ah, vale. ¿Pero ya te lo compraste? ¿Ya lo tienes o...? ¿O qué? Tenía a 4 equipos detrás de mí. Me llamaban cada día. Ya veía el éxito, solo tenía que aprovechar mi oportunidad. ¿Pero y cómo van a jugar tú y él a la vez? O sea, ¿lo pueden jugar los dos a la vez? Sí. Beth estaba muy orgullosa. Se lo contaba a sus amigas, a sus compañeras, les decía... Ah, coño. Pues nada, vayan creándose un equipo a ver qué equipo les toca. Ella estaba bastante más emocionada que yo. Siempre estaba a mi lado. Y de repente no. Siempre me seguía a todas partes. Era escandalosa. Y pesada. Ah, coño, pues eso no lo sabía. ¿Cuánto les costó? Un hoyo negro y enorme que me persigue. Y entonces, esos equipos desaparecieron. Me sentí vacío. Mucho tiempo. Pero fui a ese almacén. Y estabas tú. Chuvales, pero te viene con sobres o algo, o ni eso. Son 70 pavos. No tienes ni idea de lo que hiciste por mí. Pase lo que pase en el torneo. Ah, bueno. Eres mi hermana. Sí, a ver, son 35 pavos cada uno, que tampoco está mal. Sí, a ver, es lo mismo. Es lo mismo. Te compras la caja y ya está, y ya tienes la cajita. Ah, pero es una tontería tenerlo en físico. Yo porque, bueno... Ya desde el 2017 las estoy comprando así. Tengo el 11... Que estaba por ir por buscar una caja, pero no lo encuentro. Y el 2008, creo. Los encontré el otro día. Semifinal este mundial. Por cierto, lo de Ibai, yo no sé dónde coño está, te lo digo. Sí. A ver, yo sé que yo puedo tener, por ejemplo, la portada con el Tenerife. Pero es una tontería. Porque siempre sacan las ediciones esas raras. Pero vamos, es que lo imprimes tú en tu casa y ya está, ¿sabes? O con el Barça, o con equipos así... Pero es una bobería eso.
No, yo tampoco. Es que, escucha ahora, mira, los comentarios están aquí en argentino. Yo no sé lo de él, dónde coño sale, sinceramente. Y el Volta se acaba aquí. Porque estoy viendo un poco lo de DJ Mario, a ver por dónde va. Es que no sé, a lo mejor. El Volta acaba aquí, en este mundial. Después hay como. Que ahora lo buscaré. Como que hay como una opción de montarte una liga o algo así. ¿Qué es lo que no entiendo? Que ahora lo buscaré, a ver. Ni idea. Si es online esto, uff, quitadito. Aquí se puede ver mucho friki, pero vamos, haciéndote piruetas, haciéndote mil cosas. Venga, que estamos cerquita de la final del mundial. Bueno, solito los cuatro que están por ahí. Si alguno no me sigue, puede darle así que es gratis. Uy, uy. En el anterior partido no encajamos ningún gol. Y este por ahora estamos en el mismo camino. Uy. Pues cuando te vayas a hacer lo de la liga, avisa a ver cómo. O es directo, yo qué sé. Yo... Las recompensas de Squad Battle creo que las dan a Laguna. O si no, pues... Es que... Voy a querer verlas antes de hacer directo por eso. Bueno, nunca se sabe. Yo qué sé. Pero si te toca alguien top, reacciona bien, no reacciones como yo. No, o sea... Los del online sí son los jueves, pero el del Squad Battle son los domingos. Pero que, claro, ahí me ponen que quedan 10 horas. Bueno, 9 ahora. Entonces, creo que es a la 1 de la mañana. Si te toca Messi o algo así, reacciona chillando, no reacciones como yo, en plan todo pasota. Seis, cinco. ¿Te imaginas que te toca a Messi? Joder, en el mundial a mí sí me tocó. Ahí sí tuve suerte también. Ahí sí fue cuando chillé y todo. Me tocó a Messi, no sé qué. Que casi me pegan aquí en mi casa. Por chillar. Pero joder, era Messi. Oye, pues Mbappé no lo ha buscado. Habría que mirar. Pero sus 500.000 monedas por lo menos. No sé. Estoy mintiendo. O sea, me lo estoy inventando, mejor dicho. Joder. DMC, en serio. Bueno, lo podría. Yo lo metería de media punta, donde tengo a Iñaki William. O delantero centro y. No, y retrasar a Suárez, no. Suárez es muy efectivo en el área. Lo metería de media punta. Incluso por la banda, por la velocidad que tiene. Tercero. A ver. Mbappé, valor FIFA 20. Normal. Yo vi el de DJ Mario y... madre mía. Me toca un equipo así como los que les toca a él. Y vamos, me meten 10.
10 millones de monedas. Pero la gente es porque es tan friki. Sí, sí, sí. Te imagínate, el mío. El mío yo no sé de cuántas monedas es. Pero llegará a lo mejor a 300.000 monedas, puede ser. Sí, no, el DJ Mario ganó todos los partidos, creo. Lo que hizo en YouTube. Después en Twitch no lo vi. Hostia, el miedo. No creo que llegue a 600.000. Porque me sobraron 100.000, después casi me gasté para conseguir algunos sobres, después casi me gasté para... Pero vamos, a 600.000 no creo que llegue. A lo mejor salgo ahora y lo miro. Bueno, cuando acabe el mundial. Es que malo soy. Pero mira, a mí se me instaló muy rápido, ¿eh? En 10 minutos estaba instalado. El FIFA, no sé por qué. ¿Cómo tardó tan poco? Que yo decía, no, ahora estar aquí 3 horas instalándose. Lo puse y cuando volví ya estaba hasta la veo, pues no. Y no creo que sea por tener la... por tener la... la demo. Ah, amigo, vale. Esto es otra cosa. Yo qué sé. ¿Y el tuyo cuánto pone que tarda? Ah, que ya acabó el partido. Ah, bueno. Tampoco es tanto. Vale, en teoría vamos a jugar la final del mundial. Legends of Streets. Okay. Que claro, no, estos llegaron a la final así por la cara. Calvo. Al menos habéis llegado hasta aquí. Es solo una victoria. Ya. Tu canal estará que arde, ¿no? Con tan buen material podrás hacerte un nombre. ¿Aún crees que eso es lo importante? Claro. ¿Hay algo que te importe más? Pues sí. Equipos, 10 segundos. Todo lo demás. Uf, empieza lo bueno. Tío, no me sale cuánto cuesta Mbappé. ¿93? Ah, no. Nada, ahora lo busco cuando acabe esto. Jugamos la final del mundial. Arranca el partido. Hay que ganar al calvo este de mierda. Yo tengo la aplicación esa del Fit Food o algo así. Joder. Es que, mira, el otro día Rubius estaba haciendo un directo de vendiendo jugadores y tal. Y hay una página que te dice la cantidad mínima que tienes que poner y la cantidad máxima que tienes que poner. Pero Rubius no dijo la página. Y yo... Me dijeron la aplicación esa, Fit Food o algo así.
Dice que es de toda la vida, pero claro, ahí solo te pone el máximo. No te dice lo mínimo. Y ahora yo tengo que jugar, tía, 3-4 partidos de Squad Battle, porque me quiero clasificar para el Elite 3, que me quedan 1000 puntos o algo así. Que eso con 3 partidos, 4 partidos lo tengo. ¡Vamos! Porque te dan un mega sobre, 12.000 monedas y 2 sobres oro o algo así. Y ahí es donde llega el solo el 6% de... Hola, Cristian. El 6%... ¡No! ¡Uf! El 6% de los jugadores. ¡Uy, al palo! Está perdiendo el Manchester City. Creo que no. Porque ya se lo compró. No, no, no. Ish. Aguantamos. Me tiene que marcar el segundo ya. No, tío, qué asco. ¿Cómo me acaban de marcar? Qué asco, cómo me acaban de marcar. Empate a uno. Venga, 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 gol. No, la compró por la Play Store. No, porque lo hizo entre otro colega. Entonces le sale la mitad. A ver, sí, hay por varias cuentas de estas de Twitter. Yo seguía una que si te lo comprabas por una cuenta principal te salía un pelín más caro. Pero si lo contabas
comprabas con una cuenta que te daban ellos, pues era un poco más barato. Mierda. No, el calvo este. No, el calvo. Uf. Ay, qué golazo. Marcamos el tercero. Estamos a un minuto y poco de ser campeones del mundo. ¿Yaisiño o qué? ¿Cómo dices el dicho? El alumno ganó al maestro. O el aprendiz ganó al maestro, no sé. Mierda. ¡28 segundos! ¡Esto se acaba! ¡Uy! Ahí me costó 43. Y ahora en Carrefour y tal está 53. ¡4! ¡3! ¡2! ¡Uno! ¿Y ahora qué? Ya está, este es el campeón del mundo, ya está. Ni fiesta ni nada.